Pues bueno, en primer lugar decidí estudiar biología, de entre otras muchas opciones, en parte influenciada por una profesora de mi instituto que nos supo mostrar la parte más bonita de la biología y a la vez pues transmitirnos la ilusión y ganas de una persona que se nota que le gusta lo que hace. Y luego posteriormente, tras haber estudiado el máster, decidí comenzar la investigación con el doctorado porque en ese momento de mi vida necesitaba como un reto. Sentía que no me apetecía estancarme en otras salidas profesionales, sino seguir formándome tanto profesionalmente como de forma más personal, con otras habilidades.